Llegó el momento de la voz de los expertos. Y damos paso a nuestra entrevista estelar de la mañana de hoy, que tal como les había dicho, es desde nuestra amadísima ciudad de Barquisimeto, la capital del universo para nosotros. Muy buenos días, Alexandra, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bueno, Alexandra, ya te habíamos presentado, repito, para quienes nos están sintonizando en este momento. Alexandra Gaete es politóloga, es abogado, es locutora y ha creado esta iniciativa profesional que se llama Doctores Condominio, para atender específicamente desde el punto de vista profesional en los casos y las cosas de los condominios. Alexandra, ¿qué fue primero en tu vida profesional? ¿Las ciencias políticas, el derecho o la locución? Cuéntanos. Las ciencias políticas, eso siempre lo digo, es en ese orden. Primero fui politólogo por algo realmente sentido, o sea, siempre quise ser politólogo. O sea, no es de esa gente que estudió ciencias políticas porque no tenían otra cosa que estudiar. Yo sencillamente soy politólogo, pero en esencia, de corazón. Alexandre, ¿y eres de qué? ¿De la Fermín Toro? Sí, de la Fermín Toro, muy orgullosa, mis dos carreras de ahí. Sí, es una dependencia, es una escuela que conocemos desde su fundación, desde la primera promoción, una escuela muy bien pensada, bien montada, con un tremendo pensum, un buen programa de estudio. Sí, sí. Y tiene muchos profesionales regados por todo el país ejerciendo funciones muy importantes. Así es, muy buena institución. Alexandra, y después el derecho, la locución. Sí, luego vino el derecho, ya una vez graduada de politólogo, estudié derecho, porque de verdad que es algo que siempre me había llamado la atención y las ciencias políticas es algo que se conecta muchísimo con el derecho. Sí. Me llamaba mucho la atención porque trabajaba en el área de programas sociales, trabajé en gobernaciones, no directamente, pero como empresa subcontratada, y hacía programas sociales para muchas gobernaciones, alcaldías, para esos tiempos, ¿no? Te estoy hablando del año 98, hasta 2000, 2001 más o menos. Y luego la locución entra con un proyecto. Tenemos una revista jurídica que se llama 12 Tablas y era impresa. Y esa revista jurídica se volvió necesario debido a temas del país, que no había papel, que había unas situaciones de verdad de carencias que nos complicaba sacar la edición siempre. Y yo dije, yo tengo que ponerme a estudiar locución porque esa es la manera de seguir transmitiendo lo que quería a través de esa revista. Y lo hicimos, pero radial, la revista jurídica radial. Y 12 Tablas, cuéntanos, ¿cómo es una semana tipo del programa? ¿Cuáles son los temas que abordas? Bueno, siempre uno de los lemas que tenemos en la radio, en el programa 12 Tablas, es que es derecho para todos, ¿no? Y que la idea es que todo el mundo entienda sobre las leyes. No es un programa dirigido a abogados, aunque se conectan muchísimos abogados conmigo y sintonizan cada sábado. Sin embargo, es un programa dirigido para la comunidad, para que todo el mundo entienda qué hacer en base a alguna situación que se le presente. Entonces creo que hemos sido durante todo este tiempo bastante apoyo para muchas personas que desconocían cómo hacer ejercer sus acciones justicia, como más que todo, o sea, ejercer justicia ante cualquier situación presentada. Abogada, politóloga, locutora, Alexandra Gaete es nuestra invitada, es nuestra interlocutora en la mañana de hoy en la entrevista estelar del programa micondominio.com en la radio. Alexandra, ¿desde cuándo comenzaste con el programa de radio, con la versión radial de la revista? Bueno, ya vamos a tener 3 años. Sí. Se nos atravesó la pandemia justo cuando estábamos como en el mayor auge, porque cuando me tocó entrevistarme con el dueño de la radio y presentarle nuestra propuesta de hacer radio en la parte del derecho, ¿no? En el área del derecho, él me dijo algo así como que derecho los sábados a las 8 de la mañana, o sea, él como que no. Entonces yo, sí, pero es que va a ser una revista jurídica que es para llegarle a todo el mundo, o sea, no es solamente hablar de palabras rebuscadas ni de términos jurídicos que la gente no entiende. Y él dijo, bueno, vamos a dar la oportunidad y vamos a intentar. Bueno, de eso desde allá acá ha sido increíble. La audiencia que tenemos es realmente, yo todos los días lo agradezco muchísimo a todos, a Dios.
Y de verdad que es algo que se nos ha ido hasta de las manos, porque ahora tenemos un canal de YouTube, hemos ido como que creciendo en eso, porque de verdad la gente se interesa en escuchar el tema del derecho, en todos los ámbitos, ¿no? 4 o 5 temas que hayas abordado para que nuestros oyentes conozcan mejor el perfil de tu programa, Alexandra. Bueno, fíjate que cuando empezó la pandemia, hicimos un ciclo de programas que todos están colgados y los hicimos todos en base a la pandemia. Y de ahí incluso nace el tema de los condominios porque era algo que se veía muy afectado en la pandemia, ¿no? Tú mejor que nadie lo sabes, o sea, el tema de la anarquía que empezó a reinar en las urbanizaciones, es donde todo el mundo hacía lo que quería, las ventas indiscriminadas de alcohol, de muchas cosas que no eran permitidas. Y empezaron a llamarnos en base a esas situaciones y de eso nació el tema condominial, ¿no? Y bueno, como la parte que nosotros manejamos aquí en el bufete es la parte civil, como con mayor ahínco, entonces nos enfocamos en hacerlo en el tema de la ley de propiedad horizontal y del Código Civil, por supuesto, que tiene mucha relación con esa. Ahí nos dimos cuenta que había muchísimas leyes relacionadas, como la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y también el tema del derecho penal, si se quiere, ¿no? Entonces, fuimos indagando, estudiando y nos hemos vuelto, pero súper estudiosos del tema. Sí, ya vamos a llegar a cómo nace la iniciativa de doctores condominio y cuáles son los gastos, ¿no? Que tienes más frecuentes y eso, Alexandra. Pero vayamos con la revista 12 Tablas. ¿Aspiras a que vuelva a aparecer en impresos? ¿Tienes ese Sí, sueño? total. Ni siquiera, yo creo que Claro. ya ni siquiera es un sueño, sino que lo estaba comentando en unos programas pasados. Creo que es necesario que la gente lo tenga también, porque yo me pego mucho a lo que decía mi papá. Mi papá decía que la mejor manera de entender algo era palpándolo, ¿no? Leyéndolo. Y aunque la radio es una cosa increíble, cómo llega a la gente y que la gente repite mucho lo que escucha en la radio. Cuando vamos en el carro, cuando nos dirigimos a la oficina o a hacer nuestras cosas, el tema que quede plasmado, que quede impreso, es algo muy importante. Nosotros llegamos a tener 4 ediciones de la revista porque era bimensual hasta que empezó el problema grave y todavía hay gente que me llama para pedirme, gente importante de Barquisimeto en el área del derecho que me llama Claro. para pedirme que le consiga eso para su biblioteca personal. Entonces, ¿qué mejor que poner los programas que tenemos, plasmarlos ahí en esa revista? Es para nosotros muy importante. Nosotros hemos tocado temas, por ejemplo, como la violencia de género. Hablamos en un tema muy, muy complicado de entender y con muchísima audiencia, que fue el tema del género no binario y de los derechos de pronto que puedan tener civiles, los derechos civiles que pueda tener una persona en ese contexto de su vida tan personal. Sí. Tocamos temas súper interesantes, a veces muy álgidos. Por ejemplo, el de las alcabalas, la ley de tránsito, todo este tipo de cosas y de verdad que hemos sentido mucha receptividad con la gente, porque la gente quiere opinar, ¿sabes? Y olvidarse un poco del tema político, del tema que de pronto no entra dentro de estos temas, porque nosotros lo que queremos es hablar de derecho y que la gente sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y que saquen sus conclusiones acerca de lo que está viviendo cada uno, ¿no? Alexandra, ya nos contaste que nace la iniciativa de abogados de doctores condominio que nace en plena pandemia debido a esa efervescencia que ocurre en el mundo de los condominios con toda la comunidad encerrada allí, ¿no? De verdad que eso se expresó de muchísimas maneras Sí, disímiles. Ahora así es. cuéntanos, ¿qué hiciste? ¿Organizaste tu bufete de una manera diferente? Tienes a una de tus compañeras de equipo especializada en el tema. ¿Cómo organizaste un bufete que ofrece una atención especializada a los condominios? Que te digo, es algo meritorio que se agradece. Claro, mira, fíjate que nosotros, como te digo, en el bufete manejamos el tema civil y tratábamos temas condominiales, pero desde el punto de vista del derecho civil, por supuesto, conociendo la ley de propiedad horizontal, Sí. sus 50 artículos, que decíamos siempre, no son los 50 artículos, son los 50 artículos que tienen relación con otras leyes, sobre todo con el tema del derecho civil. Entonces lo manejábamos perfectamente y teníamos mucha gente interesada en que los ayudáramos en este tema.
Entonces, cuando empieza la pandemia, empieza el tema a ponerse más importante, más neurálgico, y es ahí donde decimos, mira, nos toca ponernos en esto, o sea, centrarnos en esto, porque en ese tiempo era el trabajo que salía, no había otra cosa, no había otra cosa que hacer en los primeros meses de la pandemia. Entonces, bueno, nunca dejamos de trabajar, empezaron a surgir muchos problemas condominiales, empezamos a asesorarlos, asistirlos, y han salido muchas cosas buenas de eso. Nosotros hoy en día tenemos un grupo grande de clientes que solamente es la parte jurídica, no me gusta meterme en la parte administrativa porque respeto de lo que no sé. Claro. Y cuando uno se siente que esa es la debilidad, yo siempre digo, yo soy politólogo y abogado, no me hablen de números porque empiezo como a temblar, ¿no? Entonces, sencillamente, el tema del condominio, del derecho condominial, es algo tan bonito y tan poco conocido, tan poco tratado, porque nos hemos acostumbrado a hablar a la ligera de lo que es el tema condominial y sencillamente hay muchas cosas que salen de esos 50 artículos. Alexandra, cuando nos hablas de esa cartera de clientes que ya se ha consolidado en el bufete, en esa área del bufete que has llamado abogados, doctores condominio, ¿cuáles son los casos más frecuentes? ¿Cuál es el ayayay de un vecino de Caudare o del propio Barquisimeto o de Yaritagua que se acerca y toca la puerta de tu bufete? Bueno, fíjate que nosotros aquí tenemos en esta área, en esta zona, algo muy particular, que es el tema de que Caudar es una ciudad satélite. Yo me atrevo a decir, porque así lo estudié en su momento, a lo mejor han nacido otras, pero Caudar es una ciudad satélite por excelencia, donde la cantidad de circuitos cerrados que existen es algo impresionante, ¿no? El acomodo de muchos urbanismos en figuras como asociaciones civiles, como cooperativas incluso, que me he quedado hoy impresionada al ver eso, y el tema de la ley de propiedad horizontal, que bueno, a lo mejor es materia de otro día de discusión, pero yo como abogado pienso que por analogía le corresponde muchísimo el tema de la ley de propiedad horizontal sobre este tipo de condominios, porque de alguna u otra forma esta propiedad horizontal es extendida cuando se trata de esos circuitos cerrados que tienen áreas en común, parques, muchas cosas. Entonces, ¿qué sucedía? Que las personas estaban poco informadas sobre los deberes que tenían, pago de obligaciones, y creían que el condominio era algo sin importancia. Muchas veces escuchamos decir cosas como, eso es un tema para las personas que no tienen nada que hacer. Las señoras solteronas, las mujeres que no tienen, tienen a alguien que les ayude en la casa. O sea, ese es el tema que siempre escuchamos para las reuniones de condominio. O sea, nadie que se considere ocupado quiere participar. Entonces es importante hacerles ver que es un deber, que es una obligación y que existen efectos relacionados con la no participación que podría hacer que terceros se involucren en tu condominio sin ninguna necesidad. Entonces, primero fue un tema de hacerles entender un poco eso a las personas, contarles, asesorarles, hasta que llegamos al tema neurálgico y principal por lo que nos llaman, que es el tratamiento de morosos. Es una cosa deriva de la otra. O sea, ¿por qué la gente deja de pagar? Porque cree que no tiene una penalidad o una sanción cuando no paga. Entonces, uno como abogado lo que hace es explicarles que es un título ejecutivo, que cada recibo de condominio es un título ejecutivo y que puede ser perfectamente accionable en un tribunal, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a conocer de eso y nosotros empezamos a hacer demandas sobre este tipo, entonces las personas empiezan a caminar por el carril. Y eso es la parte buena de esto que nos ha hecho como que hacernos sentir que hemos triunfado en esto porque hemos bajado la morosidad en un porcentaje mínimo. En momentos álgidos, Alexandra, puede ser que haya un caso de morosidad como mecanismo de protesta frente a una junta de condominio, que haya una disputa interpersonal allí de fondo, ¿no? O los problemas de convivencia entre dos familias o entre un miembro de la junta de condominio y otro, también tienen cabida en tu bufete y has explorado el camino de la resolución alternativa de conflictos, de la mediación. Cuéntanos. Mira,
Totalmente. De hecho, bueno, he aplicado mucho lo que aprendí en las ciencias políticas en este campo. El tema de la resolución de conflictos es algo a diario, es algo que se presenta a diario. Y conflictos tan esenciales como que de repente una filtración de alguien molesta al apartamento del de abajo o el de al lado, y creen que eso es una cosa que van a tener que ver qué hacer porque no le llaman, le escriben y no tienen respuesta del vecino que afectó esta situación. Sin embargo, nosotros entramos a dirimir la controversia para poder mediar y poder decir que, bueno, esta es la solución que se presenta, quién es el culpable, se lleva un perito, lo que sea, y se busca la solución siempre. Esto nos ha resultado muchísimo, pero también hay casos en donde hemos tenido que ir a una fiscalía municipal, por ejemplo, ¿no? Y emitir una denuncia acerca de temas que se presentan, sobre todo en los edificios, cuando tienen un área en común como un ascensor tan pequeño, cuatro paredes, y se encuentran dos vecinos que tienen problemas porque alguno le dice al otro que lo está haciendo mal en la junta de condominio, o porque está robando. Eso es muy común decirlo sin saber que detrás de eso existe una acción por difamación y que la gente no conoce. Entonces, nosotros vamos como que a atender ese tipo de situaciones. O sea, esto es delito que tú emitas opiniones acerca de este tema sin tener una prueba. Si tú quieres accionar y pedir alguna rendición de cuentas, tienes los mecanismos. Entonces, se ha usado mucho este tipo de cosas a través de informativos. Nosotros, por los grupos del WhatsApp que tenemos en los condominios, se pasan todos los jueves una información general sobre un tema en particular. O sea, esto no lo puedes hacer, o esto se debe hacer, o esto es tu obligación hacerlo, este es tu derecho. Y así la gente va entendiendo y aprendiendo sobre esta forma de vivir en comunidad. De hecho, nosotros, doctores condominios, decimos que es la ruta a la convivencia armónica, porque la idea es hacer que la gente viva armónicamente, en armonía. Alexandra, grandes coincidencias con el lema de micondominio.com de aprendiendo a convivir en comunidad para que Venezuela sea un país de copropietarios, ¿no? El fin, la finalidad de Claro. lo que tú estás haciendo en pequeño se va a ver reflejado en el nivel de calidad de vida de Barquisimeto. Así es. Alexandra, felicitaciones por esa iniciativa y te expreso nuestra admiración y reconocimiento por la labor que están haciendo al tener un bufete del lado de la comunidad, del lado de los condominios. Espero que este sea el inicio de una larga relación productiva, fecunda. Alexandra, ha sido un gusto compartir contigo en Ay, gracias. micondominio.com en la radio. Bueno, un honor para mí también. Que Elías Santana me llamara para esto, para mí de verdad es un honor. Muchísimas gracias, Elías. Yeah.